tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este Infonoteo Punto de Coma Oaxaca, correspondiente, pues, puesto este jueves 17 de diciembre del 2015. Estamos listos para llevar la información más importante de lo que se ha generado en las últimas horas. Por supuesto, vamos a seguir hablando del segundo informe de gobierno de Antonio Sacre Rangel, y tenemos algunas reacciones tanto al informe como a esta noticia que se ha difundido sobre las declaraciones que hizo Javier Pacheco, en el sentido de evidenciar o declarar que los regidores del G8 fueron sobornados con 200,000 pesos para que pudieran asistir a las sesiones de Cabildo, a firmar todos los documentos y a presentarse al segundo informe. De esto vamos a hablar, porque hay, por lo menos el día de hoy, le tenemos dos reacciones de dos regidores que ya hablaron al respecto de esto que se está mencionando en cuanto al el sobre amarillo que le dieron a los regidores. Tenemos información de la Cevitra que a usted le va a interesar por el tema del trámite del emplacamiento. También la coordinadora regional Ana Luz Azamar le tiene información al respecto, y por supuesto también de Cedesol, de esos programas que se han llevado a colonias y comunidades. Se está cerrando ya el ejercicio de este 2015, y por supuesto le vamos a tener información del ámbito político. También le tenemos un video que fue difundido en redes sociales el día de hoy de Alejandro Murat, en donde envía un mensaje a Tuxtepec y le respalda el trabajo de la Fundación Humanitaria de la Cuenca del Papaloapan que preside Fernando Bautista. Eso se lo vamos a presentar también más adelante. Vamos a hacer una pausa porque tenemos mucha información, se la queremos presentar, y regresamos con todo esto. Coma, el informativo de la noticia está en Punto y Coma. Búscanos en Facebook como Punto y Coma. Y síguenos en Twitter, @.y_coma_oax. Búscanos en YouTube como Punto y Coma. Informativo Punto y Coma. Restaurante Espadas Casablanca, ubicado en el corazón de Tuxtepec, Oaxaca. Le ofrecemos un rico buffet en sus desayunos de 7 a 12 del día, barra de ensaladas, exquisitos jugos naturales de frutas de la región. Deleítate con nosotros, exquisitos guisados, ensaladas, pastas, carnes y la especialidad en cortes de espada picaña, sirlón, arrachera y costilla, acompañado por exquisitos vinos nacionales y de importación. Contamos con amplios salones totalmente climatizados para que comparta con sus invitados fiestas y reuniones. 5 de mayo, esquina Hidalgo, a una cuadra del Zócalo, en el corazón de Tuxtepec, Oaxaca. Restaurant Espadas Casablanca. De regreso con ustedes, el análisis de la información Punto y Coma Oaxaca. Con una producción de Estrada Asociados y Consultores, estamos ofreciéndoles este espacio, el análisis de la noticia, entrevistas y sobre todo, qué está sucediendo en su entorno y en el ámbito local, regional, desde el corazón de la cuenca del Papaloapan. De regreso, el análisis de la noticia a través de Punto y Coma Oaxaca. Siga nuestra plataforma www.icoma.mx. Soy su amigo y servidor, Bartolo Estrada.
a través del análisis de la noticia en Punto y Coma Oaxaca. Los esperamos cada semana. Gracias por continuar con nosotros y fíjese que le estábamos comentando que tenemos información sobre el segundo informe de Antonio Sacre, hay algunas reacciones. Vamos a platicar con el empresario Silvino Reyes, quien nos da su opinión acerca de lo que informó Antonio Sacre ayer. Silvino, tu opinión acerca de este informe. Pues mira, fue explícito más que nada en todos los aspectos y en los ramos distribuidos. Ahora ya la gente... y es la que tiene que juzgarse el trabajo del gobierno municipal. Aparte que de alguna manera te corresponde a ti o te afecta de alguna manera, que es la inversión, el desarrollo, la infraestructura. ¿Cómo viste este año de trabajo de Antonio Sacre? Bueno, a comparativo al anterior, pues yo creo que es un trabajo que lo ha ido trabajando conforme él lo está planteando, ¿sí? Pero vuelvo a reiterar, yo creo que en el aspecto también comercial, pues nosotros vemos que todavía, en el aspecto comercial, vemos que todavía hay un retraso en todo, en lo comercial, más que nada. Hay trabajo que hacer ahí. Hay mucho trabajo que hacer. Yo creo que le queda un año y obviamente él comenta que ya tiene preparado diferentes proyectos, esperemos que lo realice, que es lo más importante que se debe hacer para toda la ciudadanía. Bueno, fíjense que en el portal Iconos se publicó una información que nuestro compañero Alejandro Galván consiguió con Javier Pacheco. Ayer, como le veníamos informando, se salió a mitad del informe cuando se estaba mencionando las cifras de ingresos y egresos. En ese momento se levantó de la mesa de cabildos que se había instalado en el escenario, se salió del auditorio y después ya... presentó algunas entrevistas a los medios de comunicación. Una de ellas fue ahí con los portal y ahí pues reveló que los regidores, el resto de los regidores del grupo G8 habían sido planchados con 200,000 pesos para que asistieran a las sesiones de cabildo, que firmaran y que se presentaran al segundo informe de gobierno. Hay algunas reacciones, hoy vamos a escuchar dos de ellas porque, bueno, algunos otros regidores hemos estado tratando de localizarlos y no hemos tenido alguna respuesta. A dos de ellos los vimos en la mañana y pudimos platicar con ellos. A uno ayer y hoy en la mañana a otro. Es Gabriel Cerecedo quien primero nos va a decir su opinión acerca del informe de gobierno y de esta supuesta plancha. Mira, en lo personal yo no he tenido ningún acercamiento con el señor presidente municipal. Acordamos junto con el regidor de Hacienda, el licenciado Oropeza, un acercamiento el mes de enero acerca de la situación de la información que nosotros requerimos. Hay que recordar que en enero nuevamente iniciamos un nuevo año de la administración municipal, el último, y que se tiene que renovar o a firmar al tesorero. Y pues bueno, ante eso tenemos que ver una plática real junto con su cabildo, no el presidente municipal. Realmente tenemos que tener una plática todos los 16, no nada más con el presidente, en qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal. Hay que entregar a la administración municipal en buenas condiciones para que la siguiente administración municipal tenga el mejor desempeño y financiero, y que entregar en mayor mejores condiciones que en las que recibimos la administración municipal, ¿no? ¿No hubo plancha o le está condicionando el aguinaldo como medio lo sugirió el presidente antier? Mira, la verdad no es eso, hasta el momento yo no he servido ni aguinaldo. Yo no creo que hubo plancha, yo creo que hubo, bueno, en lo personal, junto con hablo de mí, yo sí me acerqué hacia el regidor Oropeza, pero la cuestión es de que yo ya no me interesaba ya estar con esta situación de estrés, de golpe, de choque. Realmente me interesaba ya conocer lo que es la administración municipal, y iba yo a las dependencias y en lugar de recibir apoyos, recibía yo rechazo de la administración municipal. Y pues bueno, entonces yo creo que es aceptable que queramos nosotros entregar, conocer, para que posiblemente, dado caso que llegue en lo personal mi partido a gobernar, pues sepa de las condiciones que hay dentro de la administración municipal, ¿no? Yo lo hago por la situación de la ciudadanía, entender, conocer realmente lo que está dentro de la administración municipal, porque lo que hemos tratado de conocer en choque con el presidente municipal no lo hemos sabido. Si no puedes con el enemigo, únete, le fue ya mejor.
Mira, no tanto eso, porque realmente no es unirme al presidente municipal, porque yo le he dicho y lo voy a seguir criticando, si en dado caso hay que criticarlo, como en dado caso, digo, nos falta un año de administración municipal, no voy a estar aplaudiéndole al presidente municipal lo que hay que aplaudirle, como en otros compañeros regidores que han estado en su momento que hizo mal y hay que estar bien aplaudiendo. Yo creo que simple y sencillamente es seguir criticando, pero ya criticando con bases. No, realmente no, uno no puede hacer cosas si no conocía. Y bueno, entonces en este caso yo creo que esa es mi postura, ¿no? Hay que entender que todo esto conlleva una responsabilidad. No ser regidor no nada más estar en la fotografía, sino también saber qué vas a firmar, porque eso, la responsabilidad no acaba en estos 3 años. La responsabilidad tenemos más de 3 años, tienen 12 o 15 años después de terminar la administración, y creo yo que hay que saber qué vamos a firmar, conocer qué vamos a firmar, y en dado caso aceptar la responsabilidad si hay una responsabilidad pasajera, ¿no? Bueno, ya escuchó usted lo que dijo Gabriel Cerecedo al respecto de esto, pues ¿por qué se está acercando nuevamente al presidente municipal? Ya lo escuchó usted, es un tema ahí de... Él dice ya de empezar a conocer cómo se maneja la administración municipal, porque es evidente también que el grupo cerrado del presidente municipal pues no les brinda la información. Y hay muchos temas que desconocen estos regidores. Él dice que por esto se quiere acercar. Pero también platicamos con Benjamín Tomás, el regidor de Obras Públicas, y esto fue lo que dijo al respecto de lo que dijo Javier Pacheco en esta nota que le presentamos en Iconos Portal y que dijo de estos 200,000 pesos. Vamos a ver lo que Benjamín Tomás dijo al respecto de esta declaración esta mañana que platicamos con él. Informe el presidente. Mira, pues los números ahí se dieron ayer. Yo creo que espero crítica constructiva, destructiva, como todo. El mundo así es, tiene que haber de todo. Si hay gente que no están de acuerdo al informe, a los números, yo creo que hay un área donde se puede, con todo derecho de un mexicano, de un tuxtepecano, puede solicitar la información para enterarse. Hay gente que entiende perfectamente ese rubro, porque no cualquiera, ¿no? Quiero también dejar claro que nosotros estamos a la mejor disposición, el área correspondiente que está manejando lo que es la Comisión de Hacienda. Entonces se debe de explicar a la ciudadanía si hay una duda, si alguien solicita que se le aclare un número X. Yo creo que estamos para eso. Y la ciudadanía tiene toda todo el derecho de saber a dónde se gastaron el dinero, a dónde se hizo estos gastos, y bueno, yo creo que para eso estamos en la administración. ¿Cumplió el presidente ayer? Cumplió en forma y tiempo lo que se tenía que hacer. ¿Estás conforme con lo que se informó? En la forma yo lo veo bien, así no cambia mucho que si no lo leyó todo, se fue en video. En video, pues a final de cuentas son los mismos. Lo que vale son los números y la transparencia que llevan esos números. Yo le digo a la ciudadanía, cualquier duda, cualquier persona que quiera la información, el ayuntamiento está tan obligado a darle esta. Benjamín, en base a lo que dijo Javier Pacheco también ahorita recientemente, ¿a ti te planchó el presidente? ¿Te tocó algo? Dices de estos 200, 100 mil pesos que hablo. ¿Cuánto te tocó a ti? Algo chusco, ¿no? Ustedes me conocen, la ciudadanía me conocen. Benjamín Tomás no se renta, ni se presta, ni se alquila. Yo tengo mi trabajo, sé trabajar y durante 29 años de estar en la lucha social como líder de la organización de UNICEF, pues yo he sabido trabajar en la vida hay que la cuerda, si lo estiras, lo estiras, se revienta. Siempre una negociación en la mesa tiene que ser por lo más sano. Entonces si no aprobábamos el recinto oficial, la Casa de la Cultura para el informe,
si no íbamos al informe, entonces la ciudadanía también nos iba a criticar. O sea, son cosas que uno tiene que descifrar, valorar, y pues yo a mi modo de pensar, pues estoy electo por el pueblo, tengo aspiraciones más adelante, y a la ciudadanía le debo todo. Y con ese valor moral, si alguien me pregunta que cómo está la jugada, le contesto como soy, como me conocen. Y quiero dejar claro, pues, ¿todo sobre amarillo? No, ni plancha tengo en mi casa, pero no sé a qué le dice planchado. Pues sí, el compañero se salió de la sesión ayer, no sé, desconozco y respeto su postura. Cada quien somos bastantito grandes para asumir nuestra responsabilidad. ¿Ya te dio el aguinaldo el presidente? No, todavía no. Todavía no ni la quincena he cobrado, con eso te digo todo. Bueno, pues ahí está lo que opinan estos dos regidores sobre esta información. Vamos evidentemente a seguir buscando a los demás regidores que faltan para que den su versión, porque pues usted lo vio, lo que dice el dicho, lo que se ve no se juzga, a pesar de que ellos pues están buscando defender y que la sesión de Cabildo llegaron por el puro amor al arte y que por el puro compromiso de servirle a Tuxtepec, mucha gente no lo cree y no es culpa de los medios, pero ellos, bueno, vamos a darles el espacio como a todo mundo se le da en estos espacios de Punto y Coma y por supuesto en los demás portales, en Íconos y en El Muro. Vamos a buscarlos para ver qué nos dicen en los siguientes días. Esta mañana, en otra información que ya tiene que ver más con lo político, circuló un video en redes sociales que subió Fernando Bautista Dávila, sobre todo en el Facebook, en donde pues hay un mensaje de Alejandro Murat que le dio el día de ayer en la ciudad de Oaxaca. Vamos a verlo. Amigos, en este recorrido que estamos haciendo, por supuesto, por todo Oaxaca, hoy la verdad me entusiasma estar con mis paisanos de la cuenca, allá de Tuxtepec, en donde todo Oaxaca tiene liderazgos que trabajan por el pueblo. Uno de ellos es Fernando Dávila y cada uno de los que está aquí presente. ¿Y saben en qué coincidimos? En que sí se puede construir la grandeza de Oaxaca cuando lo hacemos juntos. Fernando, ¿por qué no nos dices por qué vamos a construir un Oaxaca diferente? Definitivamente porque Oaxaca necesita liderazgo. Líderes como Alejandro Murat. Estamos convencidos que Oaxaca y todos sus municipios necesitan de líderes que tengan una visión clara de la necesidad de Oaxaca. Y quiero también, Alejandro, decirle a mis hermanos chinantecos, porque todos vamos a respaldar el proyecto de Alejandro Murat. No vale vaina, no juega la paisano que a chinanteco. Yo me hago en Alejandro Murat, porque Alejandro Murat tiene que la visión que ha estado en Oaxaca. Oaxaca, niño, ja hombre, ja señor, ja Alejandro Murat. A todos mis hermanos chinantecos los invito para que trabajemos juntos, juntos por el estado de Oaxaca, juntos por Tuxtepec, porque sí se puede. Aquí coincidimos, todos los que estamos aquí, que sí se puede. Compañeros, sí se puede. Esto es lo que circuló, esto es lo que subió Fernando Bautista esta mañana en su página de Facebook sobre esta visita que hizo ayer a la ciudad de Oaxaca y que se reunió con Alejandro Murat. Hacemos una pausa y regresamos. Tenemos música en el estudio y ya verá usted a qué me refiero. Informativo Punto y Coma. El informativo de la noticia está en Punto y Coma. Búscanos en Facebook como Punto y Coma y síguenos en Twitter, @ Punto y Coma OAX. Búscanos en YouTube como Punto y Coma. Informativo Punto y Coma. No busque más ni arriesgue su patrimonio. Su vehículo debe ser reparado con piezas originales. Para refacciones originales, búsquenos en Refaccionaria El Pistón. Todo en la marca Nissan, en nuestras dos tiendas en 5 de Mayo y en Boulevard Benito Juárez en Tuxtepec, Oaxaca. Tenemos servicio a domicilio. Llámenos al 875-7387. Refaccionaria El Pistón. Atendido por su propietario y amigo, Fernando Bautista Dávila. We'll be right back.
Cherra Bar, una tradición de los tuxtepecanos. Disfrute las mejores cherradas del mundo y sus platillos exquisitos de carnes en un ambiente familiar. 4 pantallas para disfrutar de su deporte favorito. Vinos importados y del país. Su personal lo atenderá como en su hogar. 5 de mayo, esquina Guerrero, en Tuxtepec, Oaxaca. Lunes a sábado de 12 a 12. Esto es nuestra tradición, hecha un estilo de vida. Cherra Bar. De Bodega, siempre pensando en ti, te ofrece un extenso surtido en frutas y verduras, carnes frías, lácteos, dulcería, desechables, abarrotes. Contamos con servicio de mayoreo, área de vinos y licores para esa ocasión especial. Servicio de papelería en nuestra planta alta. Disfruta del sabor de nuestro pan, elaborado en nuestras instalaciones. Promociones toda la semana. De Bodega, de la avenida 20 de noviembre, en Tuxtepec, Oaxaca. De Bodega, de Bodega, de Bodega. Centro de Especialidades Médicas Fentanes. Doctor Sergio Sánchez Fentanes. Urgencias médicas, ultrasonido, colposcopía. Doctora Iris M. Velasco López. Ginecología y obstetricia, ultrasonido, colposcopía. Doctor José Alfredo Sánchez Fentanes, urgenciólogo, intensivista. Doctora Blanca Irma Díaz Díaz, pediatra. Compare precios y llámenos. Teléfonos 875-7748, 87-797-11. Servicio las 24 horas. La más alta calidad al mejor precio. Avenida Reforma número 493, Colonia La Piragua, Tuxtepec, Oaxaca. Centro de Especialidades Médicas Fentanes. Bueno, gracias por continuar con nosotros en este informativo.com Oaxaca. Le tenemos invitados esta noche nuevamente. Nos da muchísimo gusto poder recibir aquí, como ya le habíamos platicado la semana pasada, a los soneros del Papaloapan. Nos vienen a cantar nuevamente y nos da muchísimo gusto recibirlos. Y hoy, además, con una tradición muy nuestra, que pues poco a poco, afortunadamente, no se ha perdido. Hemos visto esta tradición que usted va a ver y que seguramente va a recordar y que le va a gustar mucho lo que va a ver esta noche. Y le vamos a presentar esta noche aquí en el informativo.com Oaxaca a La Rama, que es de la tradición de este diciembre. Y aquí están con ustedes esta noche, nuevamente aquí en este estudio, los soneros de Papaloapan. Bienvenidos y adelante. Thank you.
pues ahí está ya lo que escuchamos esta noche. La Rama está aquí en el estudio y bueno, no es nada más venirnos a deleitar, tienen una invitación nuevamente de nuestros amigos para hacerle a usted, para que nos los acompañen, los acompañemos todos en un evento importante. Le vamos a pedir a la maestra Erika si nos hace el favor de venir un momentito para que podamos platicar con todo el público. Maestra, bueno, buenas noches, bienvenida nuevamente con todos los muchachos, con los soneros, y sabemos, bueno, que hay una actividad importante que tiene que ver con La Rama. Claro que sí, bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación y hacer la invitación para este 19 de diciembre en punto de las 6 de la tarde en el Parque Juárez, donde llevaremos a cabo la festividad del noveno aniversario del Grupo Soneros del Papaloapan, por lo cual hemos realizado un pequeño encuentro de jaraneros con amigos jaraneros que vienen de Loma Bonita, de Playa Vicente, de Ciudad Isla, de Carlos Acarrillo y de aquí de Tuxtepec, Oaxaca. ¿Qué tan avanzado va la organización de esto? ¿Qué es lo que vamos a ver aparte de este encuentro? Pues, gracias a Dios, hemos tenido el apoyo de muchos amigos. Digo amigos porque desafortunadamente no contamos con ningún tipo de apoyo. Y como dice uno de los grandes jaraneros, yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Mucha gente dice, bueno, si no tienen dinero para hacerlo, ¿por qué lo hacen? Pero la respuesta es esta, porque lo puedo hacer, lo voy a llevar a cabo, con y sin. Tengo el apoyo de muchos amigos que están colaborando con esto, a los cuales les agradezco infinitamente, y es un encuentro de amigos, para los amigos y para el pueblo de Tuxtepec. Seguimos igual con las autoridades, no se pudo ya nada con ello. No, desafortunadamente nosotros estuvimos tocando, inclusive el día de ayer que estuve yo escuchando, pues ahora sí que lo que decía el presidente, con todo respeto, que él hablaba que este nuevo cabildo, que es el que toca puertas insistentemente hasta que se logran abrir, yo digo, bueno, entonces, ¿dónde está la respuesta hacia nosotros? Que siempre estamos tocando la puerta y nunca nos las abren. Siempre están cerradas para la cultura, esa es la verdad. Y así quedó ya. Y así quedó, desafortunadamente. Nosotros tuvimos el apoyo ahí de sillas, hasta el día de hoy me pudieron contestar y resolver lo del sonido. Siempre sí se podía, entonces. Pues siempre sí. Bueno, pues ahí está, pero bueno, lo importante es que se va a hacer y hay que acompañarlos ustedes en este evento. Así es, este 19 de diciembre, sábado a las 6 de la tarde en la explanada del Parque Benito Juárez. Están todos invitados y en caso de lluvia estamos viendo posiblemente que pues conseguir una lona para que la gente pueda asistir al evento. Claro, sí, porque el clima hoy estuvo bastante cambiante, entonces parece ser que el fin de semana estará más o menos así también de cambiante. Pues gracias nuevamente por venir a todos, gracias de verdad, son bienvenidos siempre por aquí y esperemos que les vaya muy bien en el evento. Yo creo que va a ser así porque hay mucha gente que quiere verlos, que quiere compartir con ustedes esta noche y seguramente así será. Enhorabuena y felicidades adelantadas por estos aniversarios, estos años de trabajo que tienen todos ustedes. Hacemos una pausa en este informativo Punto y Coma Oaxaca. Le tenemos listo el regreso de la mesa de análisis, ya está lista y esto será después de la pausa. Informativo Punto y Coma. El informativo de la noticia está en Punto y Coma. Búscanos en Facebook como Punto y Coma y síguenos en Twitter @ Punto y Coma OAX. Búscanos en YouTube como Punto y Coma. Informativo Punto y Coma. No busque más ni arriesgue su patrimonio. Su vehículo debe ser reparado con piezas originales. Para refacciones originales, búsquenos en Refaccionaria El Pistón. Todo en la marca Nissan, en nuestras dos tiendas en 5 de Mayo y en Boulevard Benito Juárez en Tuxtepec, Oaxaca. Tenemos servicio a domicilio. Llámenos al 875-7387. Refaccionaria El Pistón. Atendido por su propietario y amigo, Fernando Bautista Dávila. Cherra Bar, una tradición de los tuxtepecanos. Disfrute las mejores charradas del mundo y sus platillos exquisitos de carnes en un ambiente familiar.
4 pantallas para disfrutar de su deporte favorito, vinos importados y del país. Su personal lo atenderá como en su hogar. 5 de mayo, esquina Guerrero, en Tuxtepec, Oaxaca. Lunes a sábado de 12 a 12. Esto es nuestra tradición, hecha un estilo de vida. Cherra Bar. En esta Navidad, Restaurant Bar Cherras celebra su posada en grande y trae para ti a la original banda de San Mateo Yetla, Banda SM. Y por si eso fuera poco, la sensación del momento, Grupo La Fórmula. De Lorenzo Ojeda, este 19 de diciembre, gran posada en Cherras, a partir de las 9 de la noche. No cover, reserva tu mesa en Restaurant Bar Cherras. De Bodega, siempre pensando en ti, te ofrece un extenso surtido en frutas y verduras, carnes frías, lácteos, dulcería, desechables, abarrotes. Contamos con servicio de mayoreo, área de vinos y licores para esa ocasión especial. Servicio de papelería en nuestra planta alta. Disfruta del sabor de nuestro pan, elaborado en nuestras instalaciones. Promociones toda la semana. De Bodega, de la avenida 20 de noviembre, en Tuxtepec, Oaxaca. De Bodega, de Bodega, de Bodega. Centro de Especialidades Médicas Fentanes. Doctor Sergio Sánchez Fentanes. Urgencias médicas, ultrasonido, colposcopía. Doctora Iris M. Velasco López. Ginecología y obstetricia, ultrasonido, colposcopía. Doctor José Alfredo Sánchez Fentanes, urgenciólogo, intensivista. Doctora Blanca Irma Díaz Díaz, pediatra. Compare precios y llámenos. Teléfonos 875-7748, 87-797-11. Servicio las 24 horas. La más alta calidad al mejor precio. Avenida Reforma número 493, Colonia La Piragua, Tuxtepec, Oaxaca. Centro de Especialidades Médicas Fentanes. Traigo muy clara la voz, con un verso a quemarropa, acompañado de la tropa, permiso pido a mi Dios. Con intelecto veloz, hoy este canto renuevo y mis plegarias elevo pa' toda la humanidad. Tengan feliz Navidad y un próspero año nuevo. Thank you.
punto y coma. El informativo de la noticia está en punto y coma. Búscanos en Facebook como Punto y Coma. Y síguenos en Twitter, @ punto y coma OAX. Búscanos en YouTube como Punto y Coma. Informativo Punto y Coma. No busque más ni arriesgue su patrimonio. Su vehículo debe ser reparado con piezas originales. Para refacciones originales, búsquenos en Refaccionaria El Pistón. Todo en la marca Nissan. En nuestras dos tiendas en 5 de Mayo y en Boulevard Benito Juárez en Tuxtepec, Oaxaca. Tenemos servicio a domicilio. Llámenos al 875-7387. Refaccionaria El Pistón. Atendido por su propietario y amigo, Fernando Bautista Dávila. Cherra Bar, una tradición de los tuxtepecanos. Disfrute las mejores charradas del mundo y sus platillos exquisitos de carnes en un ambiente familiar. 4 pantallas para disfrutar de su deporte favorito. Vinos importados y del país. Su personal lo atenderá como en su hogar. 5 de Mayo, esquina Guerrero, en Tuxtepec, Oaxaca. Lunes a sábado de 12 a 12. Esto es nuestra tradición, hecha un estilo de vida. Cherra Bar. De Bodega, siempre pensando en ti, te ofrece un extenso surtido en frutas y verduras, carnes frías, lácteos, dulcería, desechables, abarrotes. Contamos con servicio de mayoreo, área de vinos y licores para esa ocasión especial. Servicio de papelería en nuestra planta alta. Disfruta del sabor de nuestro pan, elaborado en nuestras instalaciones. Promociones toda la semana. De Bodega, de la avenida 20 de Noviembre, en Tuxtepec, Oaxaca. De Bodega, de Bodega, de Bodega. Centro de Especialidades Médicas Fentanes. Doctor Sergio Sánchez Fentanes. Urgencias médicas, ultrasonido, colposcopía. Doctora Iris M. Velasco López. Ginecología y obstetricia, ultrasonido, colposcopía. Doctor José Alfredo Sánchez Fentanes, urgenciólogo, intensivista. Doctora Blanca Irma Díaz Díaz, pediatra. Compare precios y llámenos. Teléfonos 875-7748, 87-797-11. Servicio las 24 horas. La más alta calidad al mejor precio. Avenida Reforma número 493, Colonia La Piragua, Tuxtepec, Oaxaca. Centro de Especialidades Médicas Fentanes. Bueno, pues ya estamos al aire nuevamente en este espacio de Punto y Coma, y bueno, con la novedad que ya estamos regresando nuevamente, estos 4 personajes estamos de regreso para beneplácito de todo el Parque Juárez y algunas otras dependencias de algunos lugares por ahí de Costa Verde y de algunos otros lugares. Estamos ya de regreso para hacer análisis, y pues vamos a empezar con lo que ha sucedido el día de ayer en el segundo informe de gobierno de Antonio Sacre. Le doy la bienvenida, por supuesto, como siempre, como este grupo original se formó, a Alejandro Galván, Iconos Portal. Buenas noches. Buenas noches, Iván. Nuevamente aquí para decir cosas. Por supuesto, a nuestro compañero y amigo Antonio Mundaca, del Muro MX. Buenas noches, Iván, y pues un gusto estar reunidos nuevamente aquí, a ver si nos sale algo.
y por supuesto nuestro director aquí en informativo.com Oaxaca, Bartolo Estrada, que ya está aquí de regreso y bueno, vamos a platicar con él. Bienvenido, Bartolo. Muchas gracias, Iván. Bueno, pues como tú lo comentaste, se alinearon los astros. Nuevamente. Haciendo este análisis y estas perspectivas del famoso informe de gobierno, recuerdo que este programa lo iniciamos exactamente, ya vamos a cumplir 2 años con aquel famoso 100 días de gobierno. Vamos a ver qué nos trae, cuál ha sido la diferencia y en qué ha cambiado. Entonces, a la hora, y cuáles han sido los motivos de, bueno, pues de ese famoso informe, cuál ha sido la respuesta que ha tenido la ciudadanía y sobre todo el análisis, ¿no? Pues vamos a empezar sobre todo porque a comparación del que el año pasado Antonio Sacre, como pudo, como Dios le dio a entender, lo presentó, ya hubo una diferencia. Para empezar, este año ya no se hizo de manera pues igual, hubo ahí algunos cambios. Para empezar, quiero saber qué opinan de la manera en que se presentó el informe y pues todo lo que rodeó a la presentación de esto mismo. Alejandro. ¿Te refieres a que ahora entraron todos por los costados y todo el escenario que se dio? No, todo ese show que organiza el Sacre, no, eso ya lo sabemos, digo, no, eso es el 15 de septiembre, el informe y todo. Pero se veía bonito. Ah, no, sí. La ilustración. Sí. No, hubo cambios sustanciales en cuanto a que yo creo que del año pasado se dieron cuenta que el presidente tenía sus dificultades para leer. Y fueron apuntando del año pasado y ahora quisieron quitar todo ese tipo de problemas que tuvieron. Presentan un video de 20 minutos. De casi media hora. Sí. Uh-huh. En el que, bien hecho, creo yo que el video tuvo algún costo regular. Ayer así, echándole números a con gente que sabe de esto, nos decían que entre 30 y 40 mil pesos puede estar otro todo ese video. El puro video. Sí, todo, la producción, sí, ¿no? La producción, todos. Y a mí el video no me dejó nada, bien hecho, muy profesional todo, pero no me dejó nada porque igual que el primer año, o mejor dicho, a diferencia del primer año, al final de este video se habló de por primera vez en 2 años el recurso que entró, que se captó este año en la oficina de ingresos. Se habló de lo que llegó por ramo 28, el recurso propio, ramo 33, para que hacer una suma de 530 y tantos millones, 300 y tantos mil pesos, algo así. 530 y tantos millones. 530, casi 540 millones, pero más o menos. Lo redondeamos ahora que está de moda. Entonces, pues ya supimos, y luego nos sacan ahí cinco rubros: uno que dice gastos personales, no sé por qué dice gastos personales, a lo mejor es cierto y son los gastos del presidente, pero no. Y 5 rubros en los que dividen esos 530 millones y al final dicen, esto fue lo que gastamos en estos 5 rubros, de esta forma se gastaron y fuera. Y se queda uno así como en el arranque de que, y oye, ¿cuánto te costó? Pues ya no vamos a insistir en la calle de Hidalgo porque fue del año anterior, pero pues ¿cuánto te está costando Carranza? Oye, ¿cuánto te está costando esto? ¿Cuánto costó tal y tal y tal y tal y tal y todas las 110 obras que dicen que hicieron? 110 obras. Y de esas hablaron como de 4 nada más, ¿no? Ajá, y de Subsemún y cuánto se gastó por este concepto. No dijeron absolutamente nada. Es una aversión y una necedad. Que entienda el presidente que el informe de gobierno es para decir qué se hizo con el dinero. Así es. ¿Cómo se lo gastó? ¿Cuánto pagó por tal y cual concepto? Y eso es exactamente lo único que no hace. Y a mí me extraña mucho que en conferencias de prensa, que yo la verdad ayer hasta me retiré, le preguntan cuáles son sus planes para el año que entra, cuáles van a hacer, hacer un tercer informe donde no diga tampoco cómo se gastó otros 500 millones de pesos.
lleva dos años evitando decir en qué se ha gastado más de 1,000 millones de pesos. Toño, ¿qué te pareció a ti? Bueno, yo hablaría un poquito del día después, de lo que publica, es lo que publican los medios y el manejo que se da, ¿no? Yo creo que estaba yo checando la cobertura que se le dio el año pasado, ¿no? Y se resume básicamente en un informe de buenas intenciones, ¿no? De buenas intenciones y de agarrada de tonto, porque buenas intenciones en el discurso donde proyectan a Tuxtepec con este eslogan de la esperanza, sin embargo esas buenas intenciones se acaban en querer agarrar de tonta a la ciudadanía de Tuxtepec, y no solamente agarrarla de tonta a la ciudadanía de Tuxtepec, también a los medios de comunicación de Tuxtepec, que al final algunos se prestan por X o Z, se prestan a seguirle oliendo la cola al presidente municipal y por no decir las cagadas que hace el presidente de Tuxtepec. Yo aquí tenía, el año pasado el boletín principal era que estábamos en el camino correcto, fue una declaración que hace Antonio, ¿no? Estamos en el camino correcto, y ahora la frase es que lo hemos hecho bien porque los hemos hecho entre todos. Yo no sé si lo haya hecho con ustedes, porque a mí no me han hablado para nada, ¿no? Entonces aquí yo creo que el tema es, se resume en algo que platicábamos nosotros en la mañana, ¿no? El resumen del informe de gobierno del presidente municipal de Tuxtepec es: lo que entró, salió. No sabemos el destino real de los recursos. Yo añadiría, además de la cobertura, que fue una cobertura parcial, fue una cobertura no en todos los medios, obviamente hubo medios que sí puntualizaron, esa ausencia de números, donde las acciones del presidente fueran la gestión pública, donde incluso se colgó medallas de gobierno federal, del gobierno estatal, incluso hizo menciones a cosas del informe anterior, del año pasado. Entonces, lo que entró salió, y es tan lamentable porque el informe realmente fue otra vez este montaje. De por sí los informes realmente yo creo que sirven para muy poco, ¿no? Sin embargo, aquí quedó en evidencia de alguna manera, lo vimos en las reacciones de algunos portales, en el caso particular de la radio, de una nota en particular que publican, que es un boletín del Ayuntamiento Tuxtepecano, y es un boletín porque aparece lo mismo en El Piñero de la Cuenca, en Buendía, en varios medios. Se distribuyó. Se distribuyó como un boletín del Ayuntamiento Tuxtepecano. Ese boletín en particular resume lo que es la administración de Antonio Sacre. Es un boletín donde le lamen los huevos al presidente municipal. Sí, es un boletín que no te arroja ni un solo dato, ni un solo dato existe de en qué se invirtieron los recursos. No existe ninguna acción concreta que realmente sea digna de ser promocionada con la magnitud que quisiera promocionarlo, sin duda alguna, comunicación social, ¿no? Entonces yo creo que existe un gatopardismo en el análisis de los medios de comunicación. Existe también un olvido de parte de la autoridad municipal. Antonio Sacre vive en Gordilandia, en el segundo año de gobierno, sigue viviendo en Gordilandia, sigue con este discurso ranchero, falto de un lenguaje estructurado, que lo repite su mecanismo de comunicación social, repite este mismo discurso. Es un gobierno omiso en la transparencia de los recursos públicos. Él dice que se encuentran en la página del ayuntamiento, se encuentra para uno acceder a lo de transparencia. Yo te bajé algunos documentos ahí de transparencia que después podemos comentarlo. No hay montos. Es decir, no hay montos. Para el señor Antonio Sacre, transparencia es decirnos cuánto gana un regidor. Antonio Sacre, transparencia es decirnos quiénes son las listas de los proveedores o quiénes son la lista de los constructores, pero no existen montos. Y nosotros hemos asistido a sesiones de cabildo donde se ha hablado de montos, pero no hay una explicación sistematizada de estos montos, ¿no? Entonces yo creo que no fue un informe, fue un desinforme de gobierno, ya se esperaba. Ese ha sido el matiz de esta administración municipal. El primer año fue igual, fue un Antonio Sacre vestido en su corbata y su saco, rodeado de sus amigos. En esta ocasión cometió la tontería de hablar incluso mal de los presidentes municipales. Sigue con su torpeza léxica,
sigue queriéndole ver a la ciudadanía la cara de tonto, sigue sin rendir cuentas de manera clara de qué está, en qué se han gastado los recursos públicos de Tuxtepec. Entonces yo creo que sí es lamentable que se tenga que hacer un carnaval para rendirle pleitesía a un funcionario municipal que está haciendo mal su trabajo. Otra cosa que yo añadiría y le daría la palabra aquí a los compañeros es el papel de los regidores, ¿no? Otra vez los regidores de Tuxtepec son tapadera. Es puntual decir lo que dice Javier cuando se sale de la mesa, por los motivos que hayan sido. La nota que da Javier es que a los regidores les dieron 200,000 pesos y otra vez, es una declaración como la que hicieron ellos a los 100 días de gobierno, donde denunciaron que había un préstamo, donde denunciaron que no había transparencia, donde no había actas de cabildo firmadas, y ahora los regidores salen planchados con el sobre amarillo en la solapa a decir que todo está bien en Tuxtepec. Yo creo que la poca credibilidad que tenían los regidores que se presentaron ahí la han perdido totalmente. Habrá que esperar que el año que viene vayan a hacer otra vez el show. Y no es estar del lado del presidente, lo que sí está mal es que quieran jugar con la inteligencia de los ciudadanos de Tuxtepec. Y yo en las redes sociales tú te das cuenta de que ya no es tan fácil engañar a la ciudadanía. Y lo más importante es que en el próximo proceso electoral vamos a ver si la ciudadanía le cobra factura a todas las estupideces que está haciendo el presidente municipal. Con Barrera hubo un voto de castigo, ¿eh? Entonces yo creo que la ciudadanía tuxtepecana pues va a tener en las próximas elecciones la última palabra sobre este tema, pero creo que el informe de Antonio Sacre se resume en lo que entró, salió, y es tan lamentable que hayan aplicado el renacimiento de Tuxtepec, porque Tuxtepec sigue en la misma o peor oscuridad que el gobierno de Barrera Mujica. Señalaba el presidente, cuando vimos el informe en esta parte de la pantalla donde decía transparencia, todo el mundo volteó rápidamente a verlas porque pensábamos que iba a informar algo de transparencia. ¿A qué se remitió? A decir que hay un portal y que puede entrar cualquiera. Esa es la información que le dijo a la gente de transparencia, no hubo tal. Precisamente en esto de los montos, y eso lo comentábamos también, él dice que son una administración muy eficiente, que insistió en esta parte de lo que hemos estado bien platicado, que tanto la Auditoría Superior de la Federación como la del Estado y las contralorías que le han llegado, ellos salen bien. Él sigue cantando victoria en este sentido, y además pues vimos esta actitud de los regidores en donde ahora resulta que fue por amor al arte que se volvieron a acercar al presidente, porque se dieron cuenta justo 2 días antes del informe de que no podían seguir deteniendo el desarrollo de Tuxtepec. Se lo dijimos aquí a Javier hace 2 días que vino aquí. ¿Cómo es posible que cuando acusaron a Antonio Sacre en esta misma mesa de corrupto, de ratero, de omisor, de un día para otro, y que dijeron que si no se resolvió esto no había avance en lo demás, resulta que ya no se acordaron de esto y que sí hubo avance, levantaron la mano, todo mundo bien, todo mundo tranquilo? O sea, ¿qué pasó ahí, Bartolo? ¿Qué fue lo que pasó? Porque ya no entendimos. Entonces, a pesar de que los regidores se enojan, además, porque ahora se hacen los ofendidos, los señores regidores, de que los medios y el pueblo esté pensando, como dice Antonio Mundaca, de que ya no tienen credibilidad, ahora hasta se molestan con nosotros. Hay varias aristas, ¿no? Yo quisiera retomar el asunto de cuando iniciamos con este programa. Incluso, pues, inclusive, uno de los... El primer invitado, ¿no? Fue precisamente Javier Pacheco. Y en ese momento que hablábamos de los famosos 100 días de gobierno, tocamos el tema, dos temas importantes que Toño resalta, que es precisamente el famoso, la obra pública que inicia el primer día de su gobierno, ¿no? La primera piedra que va a poner sobre la famosa construcción de la calle Hidalgo, que incluso, bueno, pues ahí hay una situación totalmente desconocida, no hay presupuesto alguno todavía, sin embargo, él ya dice, la obra va a costar tanto y es asignada tanto. No había presupuesto, no había autorización de obra, se había pasado por el Arco del Triunfo el primer día de gobierno, había violentado la ley, la normatividad en materia de transparencia estaba violentada. En segundo lugar, también se cuestionó el asunto de el famoso préstamo, ¿no? En ese momento Toño también cuestiona el famoso préstamo de los 20 millones de pesos, que Javier manifiesta que efectivamente
que él tenía entendido que había 20 millones de pesos que se habían ocupado para X situación, pero que él no iba a firmar absolutamente ninguna situación que legitimara ese préstamo. El propio Pedro, ¿te acuerdas que hablaba que ya había participaciones, que sí había dinero, o sea, todo esto que se manejó? Y entonces Toño lo dejó con ese cuestionamiento certero que hasta la fecha, bueno, pues ahora ya se convirtió en una realidad, ¿no? Cuando le dice tú y tu cabildo se van a declarar o cómplices de una ley o ignorantes de la misma. Entonces, la respuesta ahí está, ¿no? Y te lo comento por lo siguiente, porque además la Constitución en materia de observaciones y en materia de reglamentación, en materia de procedimientos y de someter a la autoridad competente para cuando sea omisa o cometa algún delito, pues simple y sencillamente está contemplado en ella misma, donde habla de las omisiones de los agentes y presidentes municipales, concejales, agentes y presidentes municipales, ¿no? En caso de observarse una situación de esta naturaleza, así lo dice la propia Constitución, el cabildo deberá constituirse una comisión investigadora para denunciar los hechos y además tomar las diligencias correspondientes, emitir su dictamen y automáticamente, inmediatamente, informar a la legislatura del Estado lo que está pasando. Eso sucedió, ¿sí? Bueno, lo primero que hicieron fue politizar hace un año, lo que estamos comentando, hicieron su manifestación, crearon el famoso grupo G8 por falta de transparencia, porque no había sesiones de cabildo desde hace un año, están con la famosa sesión de cabildo, es el negocito a explotar, ¿no? Les ha dado resultado. Y en esa ocasión llegaron hasta la legislatura del Estado, hicimos por ahí una parodia en relación al famoso, comparándolo con aquel pistolero de Marcial Lafuente Estefanía, del libro Vaquero, donde pues cabalga con ellos y al final las culebras no lo pican porque llegan allá al Palacio Legislativo y ahí viene pues los diputados, incluso vino Avilés, estuvo presente de nueva cuenta a Carlos Vera Vidal y Juan José Moreno Sada, plancharon, aunque le moleste la palabra y que digan que tiene la plancha la tienen en su casa, porque no hubo una situación jurídica, ¿sí? Que ellos, esa herramienta que ellos tienen en la Constitución para dirimir las controversias y omisiones que hay en el ayuntamiento. ¿Qué sucedió? Pues lo plancharon. Ahí quedó. Inclusive tuvimos en esta mesa, tuvimos al diputado Carlos Vera y tuvimos a Juan José Moreno Sada, que manifestaron que habían hecho lo propio para que el cabildo no llegara a ninguna confrontación. Eso no era lo propio era darle seguimiento a las situaciones que ellos habían manifestado, a lo que estaba contemplado como una violación a la ley. Los plancharon, la ley no se aplica, la ley se negocia. Ahí está los resultados, ¿sí? La aplicación en el Estado de Derecho está totalmente fuera de, y ellos lo propician. Y ahí está, es un cinismo lo que vuelven a hacer. Repiten la misma figurita, llegan de nueva cuenta a la legislatura del Estado, ahí una diputada les hace caso y se manifiesta, pero nunca ha ordenado la legislatura del Estado atender el caso jurídicamente. Y en ese caso ahí están, riéndose, burlándose de la ciudadanía, porque ellos son parte del cabildo. No es cierto, señor presidente, que usted es el único presidente, que usted es el único que ronca. Eso es mentira, eso es allá en su rancho, eso es en su negocio. Por favor, actúe de acuerdo a las facultades que le otorga la Constitución, y la Constitución Política del Estado dice que los ayuntamientos se constituyen con un concejal que es el presidente y sus regidores de acuerdo a su población. Esa es la situación que prevalece en este momento. Y además, bueno, con ese cinismo, con esa situación de hablar de un ayuntamiento que renace, que estamos todos trabajando por él, eso es mentira. Sí, siempre ha sido. Pero fíjate, yo creo que estamos a 2 años de la administración de Antonio Sacre, y yo ahorita checaba el trabajo que realicé hace 2 años, y yo creo que nacimiento es destino. La administración de Antonio Sacre el primer día violó la ley de transparencia al entregar obras sin contrato y sin personalidad jurídica a CAPTSA. El primer día.
Días después, dos semanas después, vino el gobernador e inauguró obras de Barrera Mujica. En esa escuela, no sé si se acuerdan, vino e inauguró obras que habían sido gestión de la administración de Barrera, ¿eh? Ese mismo esquema es el que ha procedido durante los dos últimos años, los dos años de gobierno de Antonio Sacre. Ha sido un gobierno que mediáticamente ha tratado de controlar lo que está pasando en la opinión pública. Ahora con las redes sociales es muy difícil que puedas hacerlo, ¿no? Tú lo ves en los comentarios que hay sobre el informe de gobierno, por más que quieras censurar, por más que quieran controlar los medios, por más que quieras comprarlos, por más que quieras coartarle la libertad, la ciudadanía se da cuenta. La ciudadanía se da cuenta en las calles que tiene Tuxtepec. La ciudadanía se da cuenta en quiénes son las empresas constructoras que tienen las obras. O sea, la ciudadanía se da cuenta en cómo son parchadas las calles de Tuxtepec. Dime una sola obra. Presumió en el informe la obra del colector marginal como una obra de impacto en su segundo informe. La planta de tratamiento. Es decir, la tónica del gobierno municipal ha sido la misma desde el primer día, ¿eh? Mediáticamente manejas una cosa e intentas confundir y engañar a la opinión pública de manera burda. Esto, y lo que haces es violentar la ley, violentar los procesos, como el mismo Antonio Sacre lo dijo, ¿no? La ley en su momento, ¿no? Y esta frase, y podríamos sacar una lista de todas las frases célebres que ha dicho el señor, pero yo creo que en todas las dejas mal parado, ¿no? Y ahora lo lamentable es que nos espera en el año de Hidalgo. ¿Qué va a pasar en el próximo año, que es electoral? Si en los dos primeros años, que eran los años donde tenía que haber hecho la obra de calidad y haber aplicado los recursos, el señor se puso a componer su hotel con un cinismo total. A lo mejor es de dinero propio, ¿eh? A lo mejor lo está haciendo con su dinero. Yo quisiera darle el beneficio de la duda, pero es un cinismo total cuando la sociedad tuxtepecana está enfrentando una crisis no solamente económica, sino está enfrentando una crisis en las obras que hay en la ciudad. Y que el señor se ponga a hacer su hotel en pleno centro de la ciudad de Tuxtepec, cuando Tuxtepec se está derrumbando en cuanto a las obras públicas en el casco urbano, qué decir del olvido de las comunidades. Entonces yo creo que hay una total insensibilidad, y lo repito, ¿no? Antonio Sacre vive en Gordilandia. ¿Se acuerdan que esta frase de Fox, cuando Fox llegó con un empuje electoral muy grande en el 2000, hablaban de Foxilandia, ¿no? Donde se empezaron a hablar del Toalla Gate y que lo controlaba la mujer y todo ese tipo de cosas, que en lugar de hablar de que se consolidara el proceso democrático en este país, se empezó a hablar de Foxilandia, ¿no? El presidente que enloqueció, el presidente que no quiso ser presidente y que echó a perder la transición democrática en este país. El gordo vive en Gordilandia, vive en Gordilandia, vive en los bares de Tuxtepec, vive con un cinismo institucional, vive cobijado por medios que le están dando el espaldarazo. La única luz o la esperanza que yo veo ahí es que la ciudadanía ya no es tonta, Bartolo. Tú lo ves en las redes sociales, a lo mejor no tengan todavía en la ciudad el impacto que debería tener, ¿eh? Pero tú lo ves con el taxista, lo escuchas con el que vende las tostadas, lo escuchas con la gente que va caminando. Tuxtepec está siendo saqueado. Tuxtepec está siendo saqueado, ¿y tú qué lo ves? ¿En dónde lo ves? En que no existen obras de calidad. Las obras que existen están en unas familias. Entonces, a mí sí me preocupa, porque son dos años y viene el año donde en teoría todo va a irse a las campañas políticas, ¿no? Va a haber una factura, yo creo que va a haber una factura, y además, si en estos dos años no logró consolidar un proyecto o no logró consolidar las obras que la ciudad necesita, yo no espero nada del próximo año, ¿no? Y yo incluso lo dije, creo que el año pasado, ¿no? Precisamente en vísperas del primer informe, por ahí a lo mejor si existe la grabación la podemos ver, ¿eh? Yo no tengo esperanza de que esto cambie. Y no tendría que tener esperanza, la ciudadanía no tendría que tener esperanza de que cambiara. Tendría que tener la ciudadanía la manera de exigir que rindan cuentas, ¿no? Y si no, pues que salgan a votar. Que salgan a votar y con su voto den a conocer su indignación. Toño, yo quisiera referirme a algo muy importante de lo que hablas, las obras. Y además ligado a ese famoso tema de transparencia que cada rato dice que ahí está en el portal, y que, en fin, sabemos perfectamente bien cuáles son los documentos que existen en materia de transparencia, documentos públicos, documentos que se tienen que reservar.
Y bueno, pues aunque nos sigan tachando de incómodos europeriodistas, periodistas exquisitos y todo lo demás, porque a veces no caminamos acorde a lo que los demás compañeros manifiestan o a lo que su propia empresa representa, ¿no? No hablamos a lo pendejo, porque además se lo digo y se lo sostengo. Estamos preparados para eso. Exactamente tiene mes y medio que solicité a la unidad de transparencia del ayuntamiento información al respecto de la obra que se hizo en la calle Ocampo, donde preocupado porque además en las redes sociales, como tú lo dices, Toño, infinidad de ciudadanos que viven, vecinos de esa calle, pues se quejaban de que el agua ya no les llegaba, de que se había hecho una toma especial de 4 pulgadas que iba hacia el hotel para, no sé, eso no lo puedo afirmar, para abastecer la alberca que estaba ahí. El caso es que los vecinos estaban quejando que el agua no le estaba llegando. Efectivamente fuimos y verificamos que había un tubo de ese espesor. No pudimos constatar hacia dónde iba, pero apuntaba hacia ese lugar. Solicitamos esa información a la unidad de transparencia que la preside la síndica Emma del Carmen, donde le pedíamos primero el monto de la obra, a quién fue asignado y cuáles fueron los motivos principales de ese levantamiento, porque decía e informaba cada rato con fotografías el director de obras públicas la obra de Ocampo, agua, alcantarillado, embanquetado y pavimentación de la calle. Me llamó la atención porque embanquetado había tramos rotos de las banquetas. Embanquetado quiere decir que debieron haber levantado toda la banqueta y hacer la nueva puerta, ¿no? Pues simple y sencillamente lo que hicieron fue parchar la banqueta. Y ahí está, pueden verificarlo. Las banquetas están parchadas, nunca se levantó esa banqueta. Segundo lugar, el primer aguacero. Pues yo creo que la alberca del Gordo estaba afuera. La alberca del Hotel del Gordo estaba afuera porque eso era completamente una alberca desde la calle, desde la Avenida Libertad hasta la Avenida Carranza. ¿Qué sucedió? Se les olvidó poner tarjeas para la sustracción de agua, de aguas pluviales. ¿Sabes qué hicieron sobre la calle de Ocampo? Exactamente en el domicilio 496, metieron un tubito de 2 pulgadas, abrieron una caja de registro sobre la calzada y sobre eso está desahogando. Ahí están las obras no están planeadas ni ejecutadas a la orden, y estamos en espera de la respuesta que hicimos de transparencia. Ahí está el hoyo, miren, véanlo. Esa es la tarjeta que quedó de la obra de Ocampo de Carranza Libertad. Ahí está, todas las aguas llovidas, no existe. Ahí está la entrada a su hotel, que eso era una alberca. Ese es el hoyito que me refiero. Ese es el hoyo por de 2 pulgadas, y ahí se ve prácticamente la ruptura de la calzada hacia una caja de registro. ¿Cuándo va a desahogarse esa agua durante 2 días? Y bueno, pues la explicación más acertada a la realidad del director de obras públicas es que bueno, pues la demás agua se va por evaporación. Entonces hay que esperar 4 horas. Así fue la explicación, ¿no? Sí. Lo más estúpido que puede haber. Por favor, no ofenda nuestra inteligencia. Y termino con esta situación. Ahí está la prueba. Y de eso hicimos un oficio a la unidad de transparencia. Hasta este momento no nos han dado ninguna contestación. ¿De qué transparencia nos habla? Y además, quiero pasar al tema de lo que está diciendo Toño en relación a que se ha arropado de otras obras que son de administraciones anteriores. Tú las conoces, Alejandro. ¿Sí? Vamos a hablar del colector, vamos a hablar de la planta de tratamiento de agua, y vamos a hablar de lo que presume del famoso rastro tipo TIF, vamos a hablar de lo que presume, de lo que anunció de la famosa pavimentación del bulevar José Antonio Fernández. Adelante, Alejandro, porque tú conoces perfectamente bien cómo se cobija en algo que no es de su administración. Mira, un ejemplo, es un ejemplo del manipuleo y de la burla de que ha sido parte de la ciudadanía, todos nosotros en ello, de ese manipuleo con el que juega el presidente municipal y que sus asesores le permiten, no sé por qué. Es, yo no sé si ustedes recuerdan, si lo tienen que recordar. El linchamiento público que hizo de Barrera el día que anunció
la deuda que había dejado el presidente. Uh-huh. Esa sesión de cabildo. No pagó aguinaldos, se robaron el dinero y la deuda era de 150 y tantos, 160 millones, por ahí. Más o menos. De esos 150 millones, dijo que el presidente Barrera había quedado a deber 110 millones por la multa que Conagua impuso. Sí. Porque la planta de tratamiento no funcionaba, porque el colector no funcionaba, porque... Lo que nunca explicó en aquel momento es que eso era una multa a la que el ayuntamiento se podía hacer acreedor, porque no la estaban cobrando. Se podía hacer acreedor si no terminaban a tiempo el colector, si no ponían en marcha la planta de tratamiento, si no se cerraba la tercera etapa de esa misma planta de tratamiento. Ya desde ahí ya nació mal, porque eran 150 millones menos 110, que era de esa multa, pues quedaban 40. Ayer el señor salió a decir que esta administración, refiriéndose a la suya obviamente, había dado al traste con aquella multa de 110, que habían logrado evitar la multa de 110 millones porque echaron a andar y porque la obra, como lo dio a entender que fue de él, la obra del colector y de la planta de tratamiento. La planta de tratamiento es una obra con dinero estatal, con dinero del Estado, y que inició en la administración de Gustavo Pacheco, y que la continuó la administración de Barrera, y que la dejó prácticamente terminada para que una vez que se conectara el colector ahí, que también hizo Barrera, y que empezó y tuvo unos problemas desde el presidente Salvador Santos, la echara a andar, que a lo mejor si le tocan 3 días más a Barrera, la echa a andar. Pues. Ayer se colgó la medalla el señor presidente y dijo, evité la multa, a ver, bueno, espérate, pues no, que ya era una deuda. Primero la puso como deuda. Y la sumó, ¿no? Que su administración tenía que pagar 110 millones de pesos, más la deuda que sí dejó Barrera. Por esa razón, y ayer dijo que no. Ayer dijo que había evitado, que no sé qué, quién sabe cuándo, que porque la planta de tratamiento y el colector. Ni la planta la hizo él, ni el colector lo hizo él, ni la deuda existía todavía, y lo único que hizo, y su único trámite, y su única gracia fue hacerle así a la llavecita de que échenla a andar, y con eso se evitó que se aplicara esa multa. Y unos cuantos metros de la Vila Camacho que conectó, que además, faltaba, nada además, más. Además. Esa fue su contribución. Esta. Y ahora ya habla de la segunda etapa. Y ya se la endilgó a este señor que vino ayer. No, hombre, ya, sí, no, y contento porque además este señor de Coplade, todo el hijo que le van a entrar con 40 millones para a completarle la obra, pues mejor. La segunda etapa. Pues que a todo dar, ¿no? Y yo quiero ver en el año que le queda. Diga que lo fue. Que, digo. O sea, tan cínico decir que la hizo cuando el propio secretario le dijo. Él le va a poner dinero. La ciudad judicial no es un logro del señor presidente. Sí, lo dijo ayer, que era el logro de él, ¿sí es cierto? No es un logro de él, porque esa ciudad judicial tiene muchos años gestionándose, y finalmente se logra con la donación, entre comillas, donación que hizo de un predio Juan José Moreno Sada, entre comillas, porque ahí hubo un juego. Claro. Una serie de pagos que intercambio ya se hicieron, de servicios. Bueno, vamos a dejarlo. Esa fue la cerecita del pastel del G8 el año pasado. Así es. ¿Se acuerdas? Sí. Entonces, ya se la endilgó ayer el colector, la planta de tratamientos, no sé qué más. Pues el rastro. Todos son obras que él ni siquiera gestionó y se las puso. Ayer fue, querían oír hablar al presidente de obras, bueno, pues habló de obras, nada más que ninguna era de él. Habló del plan de Tuxtepec que le hizo Cao. Que lo hizo Cao. Bueno, ese fue Capufe. Habló ahora, del otro bulevar que fue... El programa, el... ayer me dijo en entrevista Javier algo que es cierto. Dice, ¿por qué
La administración siempre tiene que estar actuando y haciendo obras bajo presión. Que se arregló el puente de Tuxtepec, pero porque se lo tomaron, si no, no lo arreglan. Que se está bacheando porque la ciudadanía ya no soportaba, porque ya se le puso al brinco al presidente y tuvieron que implementar un programa emergente de bacheo, que yo quiero que vayan a verlo, ¿eh? Sí, porque el sábado anterior. Esto fue el sábado apenas, ¿eh? Ahí están las imágenes. Ah, pues mira, el sábado anterior aventaron el encarpetado. Yo quiero que lo vean hoy. Yo hoy lo estaba viendo, caminé por ahí, porque yo no tengo Suburban, yo camino. Y quiero que vean cómo está, ¿eh? La calidad del encarpetado. Pero ya no lo está haciendo él, ¿te acuerdas? Pero que hace de... Eso que dice también Alejandro, eso ahorita recuerdo también, el día de la sesión de cabildo, cómo es tan sintomático y cómo los mismos regidores que protegen al presidente se transforman en él, no entran en el personaje. Sí, sí, claro. Sí, mimetizan. Porque hubo una parte en la sesión de cabildo en donde precisamente Javier Pacheco hablaba el tesorero más bien mencionaba que iban a recortar recursos para servicios básicos. Habló de un recorte para el área de servicios básicos y alegaban que era el recorte porque en este año arreglaron pozos de agua que ya no se les van a descomponer en este próximo año, entonces ese dinero mejor lo van a mandar a otro lado porque ya no van a comprar refacciones, dice. Y esos pozos ya están buenos para un año, ya no, entonces van a recortar ahí. Lo que decía Javier Pacheco es que cómo es posible que recorten áreas sensibles como servicios básicos. Sí, primera necesidad. Y rápidamente Aury Alonso salió a dar un argumento que no tenía nada que ver. Ella argumentó en la sesión de Cabildo y el argumento que dijo es que todos los pozos los compusieron, cuando el cuestionamiento no era si los hicieron o no, era por qué están quitándole presupuesto a esta área. Entonces ellos hablaban de que siempre se trabajó, que se atendieron problemas de agua potable, y el presidente ahí habló de las 13 colonias y del tubo que está pasando por el río Papaloapan, de San Rosendo y todo esto, y que ya hay agua de calidad y que ellos han trabajado por mejorar el agua. Pero eso es lo que decías mucho, cómo ellos mismos se ayudan a tapar la mentira y a envolver más, a distraer más de lo que se les está preguntando, lo que se quiere saber, porque entonces, como tú dices también, Estos arreglos de los pozos han sido porque le han tomado la gente las calles, porque tienen meses sin agua, porque ni siquiera les mandan pipas para abastecer y los han tenido que reparar así. O sea, por eso se fue Enrique Navarro de la Dirección de Agua Potable, porque no dieron solución a problemas de agua potable, por eso se fue. Por eso Sli está ahí, también no ha hecho nada. No, bueno, de la dirección, por eso dije, ¿no? Sí, pero él sigue ahí. Pero se fue de la dirección porque no había una solución, pues. Entonces, como bien dice Javier, todo se hace bajo la presión, todo se está haciendo. Él dice que en una parte de que con las organizaciones está todo a madre, que la lleva muy bien, que todas las organizaciones que le tomaban los tricicleros y los ambulantes, ahora nadie le toma, oye, y que si le toman le pone cierto, mano dura. Eso es cierto, o sea, él dijo que nadie toma ya el puente. Que nadie le toma el puente casetas, ya, ni las casetas. El palacio que no le toma a nadie, hace pues 8 días fue con ese. Vive en Gordilandia. Entonces fue de cortesía la visita, entonces. Vive en Gordilandia, o a lo mejor se va a meter no sé a dónde. Bueno, terminando la sesión, pues, pasa a sesionar a un bar que está muy pegado ahí, ¿no? Pero yo quisiera... Yo quisiera municipal que la ciudadanía nada más ve los portales que él paga. Yo quisiera nada más... Se va con Gordilandia, ¿no? No perder lo que Toño estaba diciendo de que vive en esa Gordilandia, ¿no? Y en ese afán de una figura mitológica de estar viviendo en la mitomanía, ¿sí? Es un mal que padece y además el problema de afasia terrible que tiene en cuanto a la cuestión de su léxico. Pero la mentira es uno de sus principales temas, ¿no? Primero, bueno, quiero contextualizar esto. Los señores síndicos y regidores, el cabildo tiene que aprobar de alguna manera la facultad que tiene el presidente municipal de nombrar sus directores. Y para nombrar un funcionario público debes de respetar lo que establece la propia norma. No nombrar funcionarios públicos que tengan parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado. Le valió madre. Él mismo le fue a dar posesión a la directora de administración, que es su sobrina. Le valió madre. Delante de los regidores los llevó, se burló, les dijo, mira, pendejo, lo que hago con la ley en su momento. Le dio posesión a la directora de la Casa de la Cultura.
¿sí? Que venía con un antecedente, un historial negro en la administración de Fidel Herrera Beltrán. Ahí están los documentos en la Fiscalía Especial de Delitos Electorales. Ahí están los documentos en la Cámara de Diputados, cómo fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República. No lo estoy diciendo yo, aquí lo dimos a conocer, ¿sí? ¿Qué sucedió? Pues se violentó el artículo 46 de la Ley de Transparencia. Y los señores regidores absolutamente dijeron nada. No se opusieron, no he visto yo o no he tenido ningún conocimiento que los señores haciendo uso de las facultades inherentes que le da la propia ley municipal, el reglamento interno, hayan hecho una sola manifestación en contra de esta situación o hayan fijado su posición. Lo absorbieron. Y otra de las grandes mentiras que constantemente estamos oyéndolo en los medios de comunicación es: el señor gobernador considera Tuxtepec su casa y mañana voy a estar con él. Me envió el helicóptero y vehículo para que todos estuviéramos con él. Fue una de las graves mentiras. Y además digo, ya programamos la visita del señor gobernador. Y un día antes se la cancela. Tiene 2 años no ha venido. Pero espérame, lo más grave de esto, nos hace creer unos estúpidos ofendiendo con sus chingadas actitudes mentirosas, mitómanas, queriéndonos engañar y diciéndole: acabo de estar con personalidades cercanas al presidente de la República y se comprometieron a que Enrique Peña Nieto viene en un mes a Tuxtepec, ¿sí? ¿Qué pendejada más grande? Primero, no dijo dónde se vieron. ¿Sabes dónde estuvo? En la reunión del Consejo Político Nacional de su partido. Y allá estuvieron cerca de algún personaje que este cree que nosotros somos un burro, somos muy burros. Para que el presidente de la República acceda a una visita a un estado o a un ayuntamiento, tiene que estar filtrado primero por la Secretaría de Gobernación, segundo por el Estado Mayor Presidencial, tercero debe existir un antecedente, una invitación. Nos fuimos al portal de la página del presidente de la República, no existía absolutamente nada de eso. No había absolutamente ni siquiera la petición del gobernador para que viniera al estado, mucho menos del Gordo Sacre, ¿no? Y si es que unos cuates que estaban por ahí me dijeron: no, hombre, no te preocupes, va a ir el presidente. Y el presidente llegando aquí va a reactivar la economía. ¿Sabes qué? Sí, hombre, no, sí, Gordo. Oye, Peña, fíjate que vino el Gordo de allá de Tuxtepec. Sí, ¿quién es? El Gordo Sacre, un gordito chistoso, dicharachero, que ya tiene el caballo, ya tiene la silla, ya es presidente. Y dicen que quieres que vaya. Qué pendejada más grande, ¿no? Fíjate, es mediático. Nosotros de propia boca del presidente, a nosotros nos tocó en una reunión en el Tecnológico de Tuxtepec, él lo dijo, se lo dijo al director del Tecnológico. El director del Tecnológico inocentemente le dijo de alguna manera: pues si quieres traerlo al TEC con el aniversario, aquí hay un evento bonito. ¿Qué le contestó Antonio Sacrey? No, le dijo: ahí el presidente de la República no va a venir porque a mí me dijo su gente del Estado Mayor que aquí no hay condiciones para que yo traiga al presidente. Él lo sabe. Ahora, pero a ver, él lo dijo. A ver, déjate, una reunión con académicos, que, pues, pero o sea, deja que venga, a ver, ¿a qué viene? Porque a ver, es que yo creo que el tema es más allá de que venga, porque puede venir Juana de Arco y puedes traer al presidente de Francia si quieres. Al ciudadano de a pie de Tuxtepec, con todo respeto, le importa un carajo si viene el presidente. Un carajo, ¿eh? Porque el ciudadano lo que quiere es llevarse algo a la boca para comer y tener trabajo. Que el presidente Peña Nieto viniera a pasear a Tuxtepec y que lo llevara al lienzo charro y que le regalara un huipil a su esposa. En realidad, a la gente le vale un carajo, Bartolo. Yo creo que el tema es más de fondo. Es, ok, viene el presidente. ¿A qué? En la sesión de Cabildo última, la penúltima que tuvo, dijo que él, hablando, dijo que no venía el gobernador. ¿Quién sabe por qué? Pues, ¿a qué va a venir el gobernador? ¿A pasear? ¿A eso quieres que venga? Bueno, pues si quieres que paseemos, vamos a invitar a Barack Obama y que se pasee por el centro. Pero en realidad, el hecho de que venga Peña Nieto, Gabino Cue, el senador que tú quieras, importa un carajo. Es que vengan a algo. Y para que vengan a algo, el presidente municipal tendría que traer una carpetita con proyectos, con gestiones, solucionar problemas. A la gente le importa un carajo si viene Peña Nieto. A la gente le importaría que viniera Peña Nieto y que Antonio Sacre como presidente le entregara un proyecto para modernizar Tuxtepec, para que la gente tuviera empleos. Entonces, eso no va a pasar.
porque gente de alrededor del gobierno del estado te dicen, si tú te acuerdas cuando recién empezó la administración, sí vino Gavino, vino dos veces, sí. Y sí le envió el helicóptero. ¿Y las dos veces le tocó problemas o qué? Hubo problemas, pero Antonio Sacre nunca presentó una gestión propia del Ayuntamiento de Tuxtepec para bajar recursos a través del gobierno del estado. Entonces, el Gavino será lo que sea, pero no es un tipo tonto. Entonces, ¿a qué voy a Tuxtepec? ¿A perder el tiempo con un presidente que ni siquiera tiene la capacidad de gestionar? ¿A qué voy a Tuxtepec? ¿A pasearme políticamente a con las calles polvoreadas? ¿A qué voy? ¿Y a que le griten? No, vamos, ¿a qué? A ver, sí. Yo creo, Antonio, que tocaste el punto. Yo estuve en Oaxaca en un evento, en el segundo informe del senador Revier. Ahí entrevisté yo, la última vez que entrevisté al presidente, y lo entrevisté ahí, hace, esto fue, no tiene un mes, ¿no? 19 de noviembre. Y estando en Oaxaca, yo quise contextualizar la entrevista en que, bueno, presidente de Tuxtepec, en Oaxaca, y en Oaxaca está el gobernador, y por qué no hablas con él, o si ya lo he visto. Y le pregunté que por qué consideraba él que nada más había habido una mezcla de 5 millones de pesos, porque él me dijo que nada más había 5 millones de pesos. Le dije, bueno, ¿estás peleado con el gobernador? Y me dijo que no. ¿Y el gobernador no te quiere? No, somos amigos. Y bueno, ¿y entonces por qué? No sé. Le dije, bueno, a ver, proyectos, ¿qué proyectos has solicitado, que has metido y todo? Y se quedó callado. Y luego me dio a entender, y esto lo he hecho público también, que como que no le interesa mucho, porque dice que él tiene las puertas abiertas en Los Pinos. Pues que entre, carajo. Lleva 2 años diciendo que tiene las puertas abiertas, pues que entre. A esa es la puerta de la cocina, porque... No sé, que entre. Hombre, ya quisiéramos tener nosotros... Porque ni para tocar, si están abiertas, que entre. ¿Por qué no entra? ¿Por qué no hay...? Porque hay incapacidad, Alejandro. Yo no, creo que es... no, porque también antes de la incapacidad, porque es mentira, porque es mitómano, porque es lo que dice Bartolo. Por eso, pero a ver, vamos a poner ejemplos. Tenemos ejemplos. La última visita de Gavino lo pretendió engañar con la visita. Él anunció en los medios también, y te acuerdas que él dijo que el gobernador venía a inaugurar la planta, la venía a echar a andar, venía a inaugurar el rastro, venía al Sóstenes Bravo, venía al Antonino Fernández. Perdón, al plan de Tuxtepec, ni una de esas 4 obras estaban terminadas. Por eso le canceló un día antes. O sea, quería que viniera a supervisar las obras y que de ahí, aprovechando ahí le iba a decir que si le daba más dinero. La visita del subsecretario, creo, de Zagalpa. También, que venía allá, lo del rastro, que era lo más cercano a Peña Nieto que iba a venir. La canceló porque el rastro no estaba terminado. Dijeron que había hablado, que porque no. Por las comparecencias y las arañas, la no vino. No pretendían engañar al gobernador, a exhibirlo. Pues imagínate, es un subsecretario federal. Incluso hablaba de Enrique Martínez, que todavía era secretario de Zagarpa, que él es el que iba a venir a inaugurar. O sea, quería engañar a los funcionarios con eso. O sea, entonces es lo que dice Toño, o sea, esta mentira tras mentira. Bueno, de todo, bueno, mira, tan fácil como esto. Javier me dijo, no sé si recuerdan que el presidente habló del recorte que hay a Subsamundia Pronapred. Ayer lo dijo, ¿no? Sí, ayer lo dijo, que sí. Se iba al 50%. Subsamundia 10 millones, se va a 5 millones. Pronapred no dio cifras, pero dijo que iba a haber un recorte. Todo el mundo quiso entender o quisimos ver o entendimos que era pues por alguna situación de emergencia financiera del país, no sé. La realidad. Javier me dijo que era por la mala aplicación de recursos, que tenían muchas fallas, no había que comprobaciones, algo así. El mismo presidente lo dijo el día de las patrullas. Entonces, uno de los problemas es otra, era, las patrullas. Uno de los problemas era que las patrullas son un modelo anterior, 2014. Se compran en 2016, son 2014, no son nuevas. Dijeron la verdad. Son nuevas, pero no son recientes. No, compraron con recursos del 2015. Compran
carros en 2014. Quitado más de dos veces en pintarlas. Y que aparte en equipamiento y esto hay una serie de problemas. Y la vuelven, la compran en este momento, hacen la entrega formal, mediáticamente, y dentro de seis meses la vuelven a entregar equipada. Si así está el referente en medios de comunicación, ¿no? La misma patrulla que hicieron entrega hace seis meses es la que están entregando ahorita y equipada. Y además se habla de que compraron 8 patrullas, me parece, y que nada más entregaron 4 o 6 patrullas y entregaron 4, que son las 4 que estaban en el parque. Y eso se supo directamente, cinco en el parque y que le faltaban. Sí, pobre presidente. ¿Eh? No le quites el crédito. Compraron de más las otras patrullas, ¿dónde están? O las otras camionetas, ¿dónde están? Porque las compraron aquí en la agencia de Tuxtepec y aquí está ahí la versión esta de que se compró de más y nada más se presentaron tantas y después de 2 o 3 meses. Pero la versión, o sea, es real. Sí, porque salió de la de gente cercana a la agencia. Además, lo que es el presidente del dinero. Esas patrullas, uno de los carros, a lo mejor quizá por eso se presentan como compradas, que las vea todo el mundo, ya las vimos, y una de esas patrullas la trae un personaje que dice que la cuida a todos los... La trae o la trajo, le cuida... Pues se oye feo, pero le pide el chile al presidente, le cuida la caña... Sus negocios particulares. Sus siembras. Sus cosas de campo. Yo quisiera retomar esto, hay algo importante que además lo vivimos, Iván, y creo que tú hiciste una entrevista antes de este asunto, el caso escabroso de los famosos 1,5 millones de pesos que gestionó Carlos Vera para el vehículo. Eso fue el cómo, pero además, cuando tú entrevistas a Carlos molesto por la situación que se estaba viviendo ya, cómo se estaba tornando la situación con los estudiantes y con los maestros del tecnológico, donde el señor se había negado. Hay declaraciones que te da el director del tecnológico donde manifiesta que el gordo Sacre no le quiere entregar el dinero. Y hace una ensarta de señalamientos el gordo, que además se me antoja no estúpido, sino idiota, no sé con quién está tratando. Primero dice que es que llegó un recurso ahí y no sabe de qué dinero era. No nos hagamos pendejos, que hemos tenido la oportunidad de estar en una administración. Recurso que te llega asignado a tu cuenta para el ejercicio fiscal, llega etiquetado. No es de alguien que se sacó el dinero de la bolsa, fue al banco y lo depositó. Además, el concepto llega. Sí. Que no hable estupideces. Es que me depositaron 1,5 millones de pesos y la verdad yo no sabía de qué cosa era. No sé quién me lo dio. No, me cayó del cielo. Me lo saqué los pronósticos. Qué estupidez, vaya. Sí. Discúlpeme, señor candidato a doctor en administración pública. Porque en la sesión de cabildo se lo dijo a los... A los muchachos que llegaron ahí, y eso lo dijimos también, esos muchachos que llegaron a la sala de cabildos no fueron a aplaudir que ya les dieran el cheque, fueron a manifestarse, porque ellos ya tenían la intención de manifestarse. Si salían después de las sesiones de cabildo que no iba a haber dinero, ahí mismo iba a haber problemas con los muchachos, ahí le iban a encarar al presidente. A eso fueron, que no se confunda Marco de Oro, porque no fueron a aplaudir el cheque. Sí, pero bueno... Pero a lo que voy es que el presidente se los dijo ahí, cuando empezó a dar la explicación y que presentamos aquí también. Él dijo, llegó 1,5 millones de pesos, un día vimos que en las arcas llegó 1,5 millones de pesos, y lo bueno que yo no lo agarré, dijo. No, no, pero lo buenísimo. Bueno, lo bueno que yo dije, voy a preguntar de qué es. Definitiva, Toyo, está en esa gordilandia, ¿no? Le dijeron que era, le mandaron un oficio, le dijeron de dónde venía, para qué era, quién lo estaba gestionando, y le dijeron muy claro que no era de él. Pero la comisión... Después dijo que cómo lo va a comprobar. A ciencia y paciencia de la Comisión de Hacienda. Pero es que él está necio que tiene que comprobar 1,5 millones cuando, o sea, creo que es claro que le dijeron que no es suyo, o sea, no tiene por qué comprobarlo. Es un recurso que por reglas de operación llega al ayuntamiento, él lo tiene que... Tiene que estar necio que quiere la factura del camión. Pero a ver, ok, el gordo. A lo que voy, no va a terminar rápido. El colmo del descaro ayer con 1,5 millones fue, en la gráfica del pastel... metió 1,5 millones ahí, sí, en los ingresos, como un recurso extraordinario o algo así, concepto que manejaron por ahí. Lo metió el informe, o sea, todavía tuvo el estado de meter ese dinero y como
lo preveían por ahí, lo metió en parte de sus finanzas, ahora resulta que va a exigir o va a echarle la culpa de que anda perdido 1.5 millones el próximo año, porque va a decir que fue de eso, que tuvo que gastar ese dinero para entregar el camión. A ver. Ok. Entendamos que el señor presidente no conoce mucho esto. Así dejémoslo. No, me repito. Vamos a pensar que no entiende nada de administración y que está haciendo un doctorado. Que su regidor de Hacienda, pues tampoco, porque él es medio informático y él era profesor de Cobao y ahora que tuvieron su sesión de cabildos cuando habló de los cambios en el... Pues esa es la entrada, lo que entró. No, sí, pero cuando hace unas preguntas Javier en la sesión de cabildos sobre el movimiento del dinero, por qué lo suben acá y por qué lo bajan allá, y sale el regidor de Hacienda a decir que porque van a sacar copias en presidencia, porque no sé qué, no pueden ir a la copiadora de enfrente porque, Dios mío, pero bueno, ok. Pero tienen una regidora, una síndico hacendaria, que es la segunda vez que lo es, que es contadora, que sabe, se supone que sabe todo esto, que sabe que ya estuvo en 3 años antes, o fuéronos de viernes, sí, fuéronos de viernes, me tocó estar ahí. Sí. Y ahora lleva 2, que sabe y es experta en esto. ¿Qué debemos entender? ¿Que el presidente no le hace caso, que no la deja ni hablar, o que ella no le dice nada? Porque en la sesión de cabildo le da la palabra y ella explica, porque es un cómplice. Hay que ser diputada. A mí me dijeron que ya era ella la escogida. Y no está preparándose incluso, ya no toman sus cursos. Pues con cuidado, porque aparte hay por ahí... Está imposibilitada. Algunos antecedentes que quién sabe si le permitan, pero así... No le permite ni siquiera estar como regidora, como síndica, sí. De acuerdo a la ley de transparencia y de acuerdo a la autoridad. Y hasta ahorita, al único que veo yo, y a ver si no, mañana me van a salir, ay, le aventaste un chayotazo a tu amigo. Sí, es mi amigo, pero también es bueno. Es el tesorero, es el que veo yo que pasa y suda gordo cuando lo pasan en las sesiones de cabildo a explicar las cosas. Y el hombre sabe, pero bueno, pues es el tesorero. ¿No? Sí, como dice Toño, se tiene que hacer cómplices administrativamente. Por obligación, ¿no? Entonces... Pero bueno, retomando el tema, tuvo que acudir los estudiantes del tecnológico, el director del plantel y el propio Carlos Vera para decirle, entregue ese dinero. Y desde ese momento, faraónicamente, mediáticamente, ya había mandado a elaborar una lona con el cheque para entregarlo, ¿no? Ese es el cierre del capítulo. El bondadoso Gordosacre le da 1.5 millones de pesos a los estudiantes para que resuelvan su problema del autobús. Porque dice que cuando él estudió en el tecnológico todavía se subía a ese carro descompuesto, ¿no? Pero no dijo, oye, aquí está 1.5 millones de pesos que me están enviando para la compra de esto y el cabildo tuxtepecano va a aportar 500,000 pesos más. No, porque lo puede hacer. No, al contrario, al contrario dijo, no, ahí mismo dijo, bueno, aquí está 1.5 millones y ahora me están diciendo que les falta más, pues a ver cómo. No, hombre, 500,000 pesos no les aporta ni el primer tanque de gasolina. Ni el vale para ir a buscar el vehículo. Antes di que les va a dar listón para cortarles el cuando le inauguren y eso ya, presupuestado. Pero bueno, a ver, ¿hay modo de que esto se componga para este último año o si seguimos siendo fatalistas? Yo creo que va a ser este último año va a ser muy favorable para él. Es el año de Hidalgo. La veda le conviene. Porque viene un proceso que le va a llevar desde enero hasta junio. Es 5 de junio. Y de ahí en adelante él prácticamente ya no aparece en los medios, sí. Aparece eventualmente cortar listones, ¿no? Cortar el listón de la puerta que le donaron al Tinder de la comunidad no sé cuál y lo mandan para allá y ya nadie se va a fijar en lo que el señor hace. O sea, el señor es como los teléfonos de ahora, es un manos libres. Va a tener manos libres
Otra cosa que se me estaba pasando. No sé si ya lo pagarían, pero no le han pagado el aguinaldo a la gente de confianza. ¿Sí? Siguen sin pagarle. ¿No lo va a pagar? Lo dijo, ¿eh? Lo advirtió. Ya lo sentenció. ¿Lo advirtió? Sí, lo ha dicho, ¿eh? Lo ha repetido. ¿Lo advirtió? No lo va a pagar. Y eso no se vale. Eso no se vale. ¿Cuánta gente va a dejar? Y sin tepeo, ¿eh? Digo, a mí me pasó. Hablas por experiencia propia. Sí, sí, claro. Te refeo porque haces tu proyección, porque dices, ay, pues con esto pago fulano, con esto pago aquello, con esto aquello, ya. No, haces tu balance de fin de año, viene mi aguinaldo y con esto me quito las broncas. Y no me las quité, se me lo aplicaron. Y esto lo digo porque me pasó con el presidente Barrera. Y ahora, y es algo que él criticó, ¿eh? Que el presidente criticó. ¿Qué presidente? El año pasado sí les pagó el aguinaldo y hoy dice que no porque son de confianza y que algunos a lo mejor no los cobren, ¿eh? Pero ha ido insistiendo en diferentes momentos, aprovecha para decir que el aguinaldo, pues los sindicalizados ya, los policías ya, y lo otro, pues estamos viendo la forma, pues estamos sabiendo, no lo va a pagar. No, no lo va a pagar. Y la culpa la tuvimos los medios que... Y ojalá que... perder el negocio de millón y medio. Y ojalá que me equivoque. No, pero no es millón y medio. No, digo, pero ese millón y medio sí... Cuando menos lo iba a sudar tantito. Sí, le aliviaba tantito ese millón y medio. La confianza del aguinaldo, el personal de confianza debe de andar entre los 9 y 10 millones de pesos. Fácil, por ahí, ¿eh? Fácil. Por ahí. Porque hasta el mismo Sacre cambió la cifra varias veces, ¿no? Uno eran 22, luego ya se iba a 25... Después de otra vez, 25, ahí se va, para arriba, para abajo. Millones, 22, 23 millones, salvo los cambios que él haya hecho en nómina cuando llegó, son alrededor de 23 millones de aguinaldo entre sindicalizados de confianza policial. Entonces, hubo una entrevista donde dijo que hasta 27, ¿eh? Sí, por ahí va. Lo que pasa es que el de policía no se preocupa mucho porque ese me parece que ya sale del subsumo, precisamente, del subsumo, ¿no? Uh-huh. Y lo demás, bueno, pues no lo va a pagar. Porque aparte no se sabe de que haya hecho alguna gestión de préstamo con el gobierno del Estado. Claro. Oiga, Mesa, además nos pidió el presidente, y eso también, bueno, lo hemos comentado aquí, pero nos pidió el presidente que hablemos de lo bonito. Que ya es muy fácil hablar y criticar nada más si no conocemos cómo se hacen las cosas al interior de un ayuntamiento. Que nada más criticamos lo que vemos así encimita y no conocemos el fondo, y que hablemos bonito de Tuxtepec. Toño. Miren, grábenme mi risa, por favor. Nos lo pidió, o sea. Mira, las cosas tienes que llamarlas por su nombre. Y lo que está pasando en Tuxtepec se llama corrupción. Por donde le veas, por donde lo muevas, con lo que digas. No puede, si quieres, él dijo que habría que decir la verdad y por ahí Galván lo escribió, ¿no? Digan que decir la verdad, pues luego uno dice la verdad y se enojan. Entonces, si el señor quiere que digan la verdad, para la verdad es que vivimos en Gordilandia. Llevamos 2 años en Tuxtepec de vivir en Gordilandia y nos falta lo peor, que nos falta un año más para vivir en Gordilandia. Yo difiero un poco de lo que tú dices, ¿eh? Porque yo creo que a lo mejor en el sentido de que tienes razón, de aquí a julio va a haber distractores, que es la elección. Pero pregúntale a los políticos de aquel lado a ver si va a haber distractores para señalar el proceso de corrupción que ha habido en esta administración, ¿eh? No, hay que esperar también a ver quién gana la elección. No, habrá que ver ahí. ¿No? Y lo que tú señalabas también, Toño, no nada más son los medios de comunicación tradicionales. Las redes sociales les está ayudando. Sí, lloviendo. La ciudadanía se da cuenta, sí, hombre, sí, ya no la puedes engañar. Con Barrera pasó algo, es el último ejemplo. Fue el inicio de la fuerza de los medios. Sí, ahorita, pues otra vez, tú lo ves en los comentarios cuando existen medios que publican por lo que sea, por convenio, porque les gusta el gordo, que publican la información que les envía Comunicación Social mal hecha y con que les moleste, periodismo de 3 pesos. Tú ves las reacciones de la gente, o sea, la gente ya no se lo traga. Entonces, yo no creo en la crítica, yo creo que está mal, desde mi punto de vista no hay crítica constructiva, la crítica tiene que ser destructiva, porque tienes que destruir lo que está mal hecho, tienes que acabar con lo que está mal hecho y tienes que llamarle las cosas por su nombre, y el por su nombre es que Tuxtepec vive en Gordilandia, así de triste, Tuxtepec vive en Gordilandia. Entonces yo creo que existe un malestar ciudadano. Bueno, esto ya es de los últimos chistes de la administración, ¿no? Pero faltara, ¿no? No necesitó ese árbol ni de memes, ¿eh?
No, es un meme solo. Es un meme. Sí, sí. Comentamos por ahí que, bueno, lo envolvió en un mantel que había comprado su papá cuando fue presidente municipal. Es que eso es como los cómicos, ya nada más se ponen para que se rían, o sea, él mismo proporciona material, ¿no? Ya, ¿quién chingado le pidió un árbol? O sea, si no tenían para hacerlo, la ciudadanía era una exigencia ciudadana, pues. Pero bueno, pues, falta, además es una falta de visión y falta de imaginación, ¿no? Yo tuve la oportunidad. Una falta de descaro, burlarse de la gente. El gasto es el mismo. Por eso, pero te voy a decir una cosa, Alejandro. Si yo como presidente municipal agarro e invito a la fábrica de papel, invito al ingeniero Adolfo López Mateo, invito a la cervecera, a que cada uno de ellos me ponga una situación alusiva a Navidad, ¿sí? Y que lo haga, ¿tú crees que no presentarían algo? Bueno, la propia ciudadanía a través de cámaras de comercio, ¿no? No es necesario que, es que no tengo dinero, hay austeridad. Eso lo viene repitiendo desde que tomaste pero posición, ¿no? Pero el presidente tiene un compromiso con alguien, eso es lo que no le gusta. O lo hace él o no lo hace nadie. Pues entonces que no haga pendejadas. Pero, si no tiene la capacidad, no quiere hacer compromiso, entonces que no nos comparta sus pendejadas. Sí. Déjalo así, cabrón. ¿No? Pues eso. Definitivamente, ¿no? Siempre. Entonces, Toño, tienes toda la razón, además, por esto que comentas. O sea, hay que aguantarse. ¿Ya qué? ¿O cómo? No. Decía Denis Dresser que los buenos ciudadanos son los que están inconformes. Y yo creo que a eso le añadiría también los buenos periodistas. No habrá que estar inconformes. Tienes que estar inconforme porque no estás haciendo bien las cosas. O sea, tienes que estar inconforme porque tú lo ves en la ciudad en donde estás viviendo. O sea, no hay manera de esconderlo, pues. Entonces yo creo que tienes que estar inconforme, tienes que denunciarlo, tienes que criticarlo, tienes que ponderar las cosas que está haciendo mal, porque yo lo dije también hace un año, o sea, ese es el gobierno que Tuxtepec merece. O sea, pregúntale a los tuxtepecanos si se sienten orgullosos del presidente municipal que tienen ahí, si se sienten orgullosos de las acciones de su gobierno. Y yo te apuesto que muchos ciudadanos te van a decir lo que realmente piensan, porque no es lo que dice Mundaca, ¿eh? No es lo que dice Mundaca. Yo creo que tienes que estar inconforme porque a mí no me gusta cómo está la ciudad. O sea, a mí no me parece justo este cinismo con el que se conduce la administración municipal. No me parece adecuada la forma en que los regidores son planchados. O sea, el cinismo con que salen a declarar un día una cosa y el otro día salen a declarar otra, porque no se le puede llamar de otra forma. Se llama cinismo. No puede ser que quede reducida la investidura presidencial a un tipo que te habla de la garnacha y la tostada. Es una falta de respeto. Y además que califica a los ciudadanos de calzonudos y guarachudos, ¿no? Sí, es una falta de respeto. Entonces yo no sé hasta dónde tengamos que seguir, porque la verdad yo me voy a quedar con que vivimos en Gordilandia, eso es lo que yo creo, la verdad, en donde puede pasar cualquier cosa con la administración municipal. Desgraciadamente las denuncias de corrupción en este país nunca prosperan y eso le da ventaja a Antonio Sacre y a toda la pandilla que tiene ahí. Pero la ciudadanía lo tienes. Pregúntale a la ciudadanía. La ciudadanía vive en Tuxtepec y Antonio Sacre en Gordilandia. Entonces, la ciudadanía que siente todos los días los embates que está en Tuxtepec, no cree las lonas que están publicadas en los puentes, ¿eh? Para empezar, son lonas que no tienen ni siquiera datos, ¿no? Es una lona que te invita a las buenas esperanzas, ¿no? Es confía en tu gobierno aunque te esté robando. O sea, confía en tu gobierno aunque no haya en tu ciudad las condiciones mínimas de una ciudad que en algún momento fue potencia económica en Oaxaca, ¿no? Y en eso tiene la culpa el Gordo Sacre, ¿eh? Y tuvo la culpa Barrera, pero el Gordo Sacre lo vino a asumir. O sea, que Tuxtepec siga estancada es culpa de que en ese ayuntamiento no existe un gestor verdadero. Es culpa de que hay una pandilla de ladrones que se están robando el erario y hay un grupo que está mintiendo a la sociedad de Tuxtepec. Entonces yo creo que desgraciadamente vamos a vivir un año más de Gordilandia y que pues yo creo que la ciudadanía no puede estar conforme. La ciudadanía tiene que expresar su inconformidad porque tiene que exigirle a esos funcionarios y esa autoridad que esté ejerciendo recursos públicos. El único que ronca es el señor Antonio Sacre, yo lo comenté alguna vez ahí en el muro. Sí, tiene razón, él es el único que ronca. Pues claro, el señor ya tiene la vida resuelta, el señor tiene hoteles, ¿no? Claro que él puede roncar tranquilamente y plácidamente, ¿no? Ahora pregúntale a los que venden comida ambulante allá abajo del ayuntamiento, o pregúntale a los señores que venden carne aquí al lado,
o pregúntale al de la estética, ¿no? Aquí ahorita estábamos viendo en la calle, es un, de verdad es una lástima la manera en que tienen abandonada esta obra, ¿eh? Y tiene no sé cuánto tiempo que está así. Y así como eso vas a encontrar muchas obras, entonces nada más es cosa de rascarle tantito. Sí. Hay que hablar de lo bonito, hablamos, criticamos el conocimiento de causa. Pues mira, híjole, pues bonito para algunos, por ejemplo, es que llegaron y había 850 puestos ambulantes y ahorita hay 1500, ¿no? Y contando, y siguen por día aparecen los puestos ambulantes en la calle. Bonito es que cuando él empezó prácticamente no había baches, por lo menos no en las avenidas principales, porque él los tapó, entre comillas. Y se les taparon. ¿Cuántos hay ahorita? Yo escribí por ahí que son unos baches que, decía mi abuelita, Dios guarde la hora. Porque no te tropiezas con el bache, te caes adentro. Sí. Y ayer, perdón Alejandro, lo comentábamos, ¿no? La tapa de la calzada de casi 80 centímetros, donde se puede ir pues un padre de familia con un niño que vaya a llevar, que lleve a su niño ahí a la Casa de la Cultura. La tapa abierta y con una profundidad casi de metro y medio, ¿no? Y aparte comentábamos hace un rato que el sábado pasado te echaron el encarpetado de estos baches que están tapando en un programa fast track, ¿no? Súper rápido. Y yo quisiera que mucha gente viera ese encarpetado. El trabajo. ¿Cómo está ahorita? Entonces, ¿de qué bonito vamos a hablar? Lo que pudimos hablar bonito y no se hizo fue el árbol, que se supone. Que el año pasado con menos costo hablen pues, de eso, dice, de la inversión que llega, del esfuerzo que él hace de gestoría, y que no critiquemos nada más por criticar sin conocer cómo es el procedimiento para lograr lo que se hace. Yo quisiera que a mí me hablaran de una obra, ya no digas impacto, una obra así llanamente, una obra, el colector marginal que el presidente haya gestionado. Una, porque si vienen y nos dicen que se está gestionando esto, la segunda etapa, como ayer, porque una cosa es que este personaje, el funcionario de Coclada, haya dicho que se iban a mandar 40 millones y otra cosa es que los manden. Y que si los mandan, los van a mandar en octubre, noviembre, y que entonces la obra se va a hacer para el siguiente presidente, que a lo mejor se la cuelga el siguiente, ¿no? De todas las gestiones que se han anunciado, en gobierno del estado, en gobierno federal, donde tiene las puertas abiertas, yo quisiera que el presidente me dijera realmente cuál de ellas ha llegado. Y es que no llegan por la razón que dice Tony, porque tú, es muy fácil llegar y llegas y oye, señor presidente, señor gobernador, no seas gacho, hazme la calle fulana, hazme la obra tal, hazme la segunda etapa del colector, ¿y tu proyecto? Y no llevan proyectos. No llevan proyectos. Tienes que llevar un proyecto. Ya por sentado que le tienen que dar dinero. El gobernador viene siempre al principio y recorre todos los municipios, o los más que puede, o los más importantes. Gabino puede ir cualquier gobernador, los que se han ido y el que venga. Y le preguntan a sus municipios, ¿cuál es tu proyecto de administración? ¿Cuál es tu proyecto de estos 3 años? Y entonces tú se lo entregas, tú no vas a estar esperando a que él te pida el proyecto. Tú llegas ya preparado con el proyecto de impacto, de alto impacto que vas a tener en estos 3 años, se lo entregas y él a la vuelta de los días, a lo mejor de 1 o 2 meses, te dice si es o no viable. Pero ya se lo entregaste. Y aquí no lo hubo. Y sí vino, porque lo dijo Toño. Y vino a 2-3 colonias, inauguró lo de la escuela, y luego se fue al evento grande de allá de la Catarino. Y luego vino otra vez, porque en una le gritaron los niños. ¿Te acuerdas? Sí, en la otra, en la Casa de la Cultura, se le echó encima a la gente. Que tanto que le dijeron al presidente, mira, no le arregles, súbete a tu camioneta y yo veo qué hago.
No me ayudes, no me ayudes, compadre. Igual en el plazo. De plazo igual. El gobernador habló con los niños, ¿no? Entonces, bueno, ya no obras. ¿Quién me dice un acierto del presidente? Porque la obra que cacarea, las 110 obras que cacarea, son de ramo 33, son priorizadas y el pueblo las pide y el gobierno del estado o el gobierno federal vía el estado las paga. Esas son las que él cacarea. En este y en cualquier administración, en solo vienen etiquetadas. Vienen etiquetadas. Entonces, alguien que me diga una obra del presidente. Ya no que se está haciendo, sino que haya gestionado él. Porque ni el rastro, ni todas las que ya mencionamos, y que por sabido ya mejor ya ni las repetimos, han sido gestionadas por él. Ni siquiera han sido iniciadas por él. Su mayor virtud es que le ha tocado inaugurarlas. Efectivamente. Eso es. Y por eso se las cuento. Pues bueno, así pues, estamos terminando este análisis que hay mucho. Aquí nos quedamos hasta las 12 si se puede, porque tiene mucho con qué. Yo me quedo con el tema de pues al final, ¿no? Creo que con este ya es suficiente. En el poema ese de, pues casi se arropó en el poema de Suave Patria, ¿no? Yo soy una gente preparada porque mi padre me dio la virtud, como él lo hizo por ser presidente municipal, fui educado para eso. Y nací en la política. Por eso estoy aquí, porque bueno, sí es. Y quiero, además, me quedo con esto porque invita a los presidentes municipales, expresidentes municipales. Y me pareció grosero, corriente, vulgar, el haberlos invitado y decirle que ya no se gobierna como antes, tras un escritorio. En el confort de un escritorio. Yo me paro y lo mando a chingar a su madre. Eso me invitaste, cabrón. Por eso no te invito. Eso vine. Porque le voy a mentar la madre. Pero quisiera yo hacer esa reflexión, porque además repasó tanto políticos como, bueno, más políticos, ¿no? Y los aspirantes. Se refirió a quien ha gestionado, a Amaro, Carlos Vera, el diputado Juan José Moreno Sada. Y bueno, exactamente. Al final, según él, al final, estaba hablando de Eviel Pérez Magaña, donde todo se desbordó en aplausos, ¿no? Y ahí quiero tocar el tema. En el libro que yo refiero mucho de Julio Scherer, hay una cita por ahí, ¿sí? Porque dijera Toño, seguimos en esa situación de los 70, ¿no? Yo creo que seguimos en los 50, ¿no? Y en ese libro viene una cita importante. Resulta que había una reunión a nivel nacional de los priistas y iban a dar el nombre del candidato que iba a ser el candidato al gobierno del estado. Y se arranca uno de ellos, así cita Scherer, se arranca uno de ellos allá en 1956 en Coahuila diciendo, porque Villanueva es un agente priista, está ahí encarnado el espíritu de la revolución, porque él es una de la gente que ha sabido cumplir los compromisos y interpretar la base de la sociedad civil en el Partido Revolucionario Institucional. Así lo ensalza. Y de repente pasa una persona y le da una tarjeta y dice, ese no es pendejo, te equivocaste, acaban de cambiar la jugada. Y se queda pensativo el orador y dice, ¿escucharon ustedes lo que dije de Villanueva? Sí, pues ese es un pendejo al lado de fulano de tal, ese es el bueno. Así, y retomo esto en sentido figurado porque se le había olvidado el nombre de Alejandro Murat. Y al final yo creo que tomando como colación a esto, alguien le pasó la tarjeta y le dijo, se te olvidó Murat. Ah, también quiero agradecer, dice el gordo en su último párrafo, a Alejandro Murat porque ha hecho esto y esto y esto y esto y esto. ¿Estamos en los 50 o seguimos en los 70, Toño? Gracias por esta participación. Bueno, pues ahí está ya lo que pudimos escuchar, las opiniones de nosotros cuatro sobre este segundo informe y sobre estos 2 años de trabajo de Antonio Sacre. Y bueno, pues lo que falta. Seguramente nos va a sorprender porque si creíamos que habíamos tocado fondo como ciudadanos con la anterior administración y con estos 2 años, ya de verdad sería inocente pensar que ya no va a pasar nada, que ya no nos van a sorprender con nada. Ya nos dimos cuenta que cada vez lo están haciendo mejor, cada vez se están esmerando en sorprendernos más y más y darnos más material a la prensa para seguir hablando y de lo bonito y de lo que venga y de lo que es, dijo, ¿no? Que digamos lo que es.
porque además dice que le seguimos, que le quedamos mal, porque ya es cosa personal y que le quedamos mal, y que es por eso que pues en estos medios y en algunos otros se ha mencionado estos desatinos constantes de la administración de Antonio Sacri. Con esto llegamos al final, perdón, de este... Que digan las cosas como son. ¿No? Sí, sí, es como es, digan lo que es. Y con esto llegamos al final de este espacio informativo de Punto y Coma Oaxaca, esta mesa que está regresando y que promete seguir para beneplácito también de algunos compañeros por ahí de otros medios y por supuesto de los políticos. Ya estamos de regreso y vamos a seguir porque pues ya hacía falta que regresáramos, y nos vemos aquí el día de mañana a las 8 de la noche en el informativo para cerrar la semana.